Hola. Nice. Mira qué DJ out. Mira qué majo. Mira cómo llegamos. No gestiones tanto que lo estás malgastando. Dale, como venimos. Ala, dale caña, dale. Pues es eso. Estamos aquí para dibujar. Está José que, por suerte para vosotros, no está para dibujar. No hacía falta recalcarlo. Gracias. Si parte va a ser es darle un lápiz. Pero va a ser el que haga un poco casi de maestro de ceremonias, porque nos va a estar diciendo lo que tenemos que dibujar. ¿Y qué va a ser esto? Monstruos de D&D, pero nos los va a describir un poco como le salga a él, de donde le salga. Son de diferentes ediciones, así que no tenemos ni puñetera idea de qué coño vamos a estar dibujando. He desempolvado, para vuestra información, los libros de tercera y de segunda edición. Y eso, básicamente la cosa es que estamos aquí cuatro personas que nos dedicamos a esto así de forma regular y profesional. Y pues cada una, se supone, lo dibujaremos de una forma diferente y es posible que salgan bichos completamente distintos. Purísimo. Del mismo concepto. Dicho esto, otra cosa. No sé cuánta gente hay ahora mismo, que yo creo que van a ser pocos, en el chat, pero se admiten sugerencias. Si queréis sugerir algo, haremos una pausa entre un bicho y otro. Va a ser todo muy rápido, ¿vale? Van a ser bocetos, no vamos a tirarnos aquí una eternidad dibujando nada. Voy a dibujar mamarracho, o sea, sí, no me pidáis que dibuje porque... en serio, porque entonces nos tiramos aquí infinito. Nos tiramos la vida y son las 6 de la mañana, ¿vale? O sea, esto no puede ir en serio, jamás, ¿no? Entonces, eso, haremos una pausa y dibujaremos lo que nos hayáis pedido por el chat. No leáis el chat un segundito, las que vayáis a dibujar. Mario, ¿te puedo borrar el mensaje para que no me revientes literalmente uno de los bichos que iba a decirles? No estaba mirando. Por eso, no lo hagáis. Ay. ¿Puedes escribir ahora? Si no te desbloqueo. Es que te ha borrado más de los que... Oh no, he baneado a Mario. Pero con Toño. No, everything's fine. Que puedo adivinar dónde. Puedo averiguar dónde vives, ¿eh? De hecho, te lo puedo decir a Adela. Sí. O mando a Leticia, no pasa nada. Y de la tontería número 3. Vale, pues cuando me digáis. Vale, presenta caña. A la gente. Ah, bueno, claro, sí, presentar a la gente. Estoy aquí como si... Vale, sí, bueno, a ver, yo soy Adela, ya me conocéis porque salgo a veces en Éxito Crítico y he dibujado cosas y dibujo cosas para curarme la vida. Y Toñi también la conocéis, también. Hola. Éxito Crítico. Soy Toñi. Hola mucho, Toñi. ¿Qué tal? Qué maravillosa presentación. Que me muero. Compro mis productos, no, hago mapas, hago encargos, ofrezco mis servicios a módico precio. Como asesina a sueldo, ¿eh? Soy mercenaria del arte, perdona. Y bueno, tenemos a Leire. Perdón, Leire. Leire que no ya sé, ha estado aquí algo. El viernes. Estaré aquí después. No salgo de aquí. Y bueno. Estará hasta que se dé cuenta de que la hemos secuestrado y no la vamos a dejar. Espera que también viene bonita. Es una posibilidad. Es una posibilidad. Sí. Y bueno, Bárbara, que no la conocéis, pero es amiga mía, es dibujante también. ¿Quieres contar algo sobre ti, Bárbara? Bueno, dibujo un cómic para un señor francés. Sí, es una presentación. Que al igual va a ver este stream, así que no voy a hablar mucho de él.
Mejor. Sí. Te saludamos. Señor, tienes a lo mejor dibujante. Cero dudas. Ay. Puto gato pesado, por favor. Cuando queráis. Dale caña. Bueno, vale. Yo iba a apuntar cosas con texto. Pues nada. Buenos días, vamos a por ello, con el primer bicho. El primer bicho, voy a ir haciéndole una introducción. Lo primero, es del plano elemental de tierra, ¿vale? Tiene tantos brazos como piernas, la misma cantidad. las piernas son más gruesas que los brazos. Grandes ojos, párpados de piedra. Cuando queráis me paráis, si ya tenéis suficientes inputs, me decís ya. Yo creo que con estos que vayan tirando y luego ya si eso le das más. ¿Algún dato sobre el cuerpo? El cuerpo. Tiene un cuerpo de piel brillante, prácticamente metálica, y son un poquito más pequeños que el tamaño mediano. El tamaño mediano correspondería a una altura como entre un humano y menos que un poco más grande que un Goliat, 2 metros, prácticamente a partir de 2.5 ya no son medianos, así que más o menos como mucho 2.5, pero no son tan altos. Una pregunta, no sé, antes de contestarla podéis decir los demás si queréis saberla o no. ¿Es un humanoide o no? ¿Es un humanoide o no? Es una muy buena pregunta. Sí, yo iba a haber preguntado lo mismo, que sea cuadrúpedo, bípedo, vale. Cuestionable. Muchípedo. ¿No? Muchípedo, me gusta ese término. Vale, sí me parece bien deciros que es un elemental. Vale. Ok. Se considera un elemental. Vale. Espérate. Tiene tantos brazos como piernas como ojo. Tiene el mismo, o sea, número, mismo número de brazos, de piernas y de ojos. Y de ojos, okay. Exacto. Okay. Tantos brazos como piernas como ojos. Uh-huh. Vale, son 17. ¿Qué? Empezamos a contar más o menos hasta ahí media. Tiene. Dime. Nada, sigue. Vale. Tiene una boca. Una boca. Y no es tan simétrico como un humano. Al final hemos dicho que si con lo de si era bípedo o cuadrúpedo o... No es ni bípedo ni cuadrúpedo. Ok, correcto. Así has dicho que era tipo elemental, vale. Tu pantalla está teniendo la rave de su vida. No sé por qué parpadea tanto. O sea, bueno. Pues porque, ¿qué haces un domingo a las 6 de la mañana? ¿Venir de after party o estar dibujando en un stream benéfico? Ya está decidiéndose todavía. ¿Qué te pasa? ¿Qué le pasa a esto? ¿Podemos preguntar más sobre el bicho o con esto vale? Sí. A ver, con esto vale, tampoco... O sea, si quieres preguntar algo más, puedes. En plan, sí. Podría hacer muchísimas preguntas. Pero si necesitas... Vale, pues me voy a pensar la pregunta antes. Vale. ¿Tiene, tanto, yo voy, ¿tiene rabo? No. ¿No tiene rabo? Me parece una mala decisión de diseño. Pues entonces no preguntes. Por eso digo, no preguntéis más. Si no queréis saber más, no preguntéis más. Yo respondo. Para los demás, estas criaturas, por ejemplo, han sufrido a lo largo de su vida en D&D, esa es otra pista, tienen bastantes años en D&D, bastantes cambios, sobre todo físicos. Yo me baso en una en concreto porque tienen muchos cambios drásticos de una a otra. No son criaturas hostiles, por lo general, si son... Más que territoriales, tienden a defenderse muy rápido.
en su plano original, que es el plano elemental de Tierra, suelen ser acosados por los genios. Hay unos genios que tienen mal genio, claro. ¿Serán malas personas? Y les atacan. ¡Hala! Pobrecito. Bueno, la pantalla de Toñi ha acabado la grave, se ha decidido por venir al stream. Atacan a su especie, pero ¿cómo? Yo os estoy hablando de una subespecie. Y esta se defiende un poco mejor. ¿Qué le pasa a mi pantalla? ¿Me pasa algo? ¿Me pasa cosas? Parpadea a veces. No, ya está. Creo que es una cosa de Photoshop y Discord. No, ahora lo veo bien. Sí, bueno, puedo cambiar a... No, parece que se arreglamos. Puedo cambiar a Clip Studio. A ver. Espérate, ahora lo tengo que hacer. Ay, es que hemos dicho que es chonco, ¿no? Entonces, aquí hay que aumentar el peso. Hay una diferencia considerable entre el tamaño de sus brazos, entre la chonquez de sus brazos y de sus piernas. Ya, lo que es más chonco son sus brazos. No. No, las piernas. No, eran más choncos las piernas, están bien apuntado. Eso es. Mira. La clara marca de que son piernas rollizas es el caracolillo de la rodilla. Como bien nos enseñó Hércules en la película de Disney. Eso funciona así, ¿eh? No me lo he inventado yo. Como dato, mientras vais avanzando, yo os voy contando cosas. Como dato, estas criaturas son inmunes a la sorpresa. Bueno, se me están ocurriendo cosas. Vale. Ok. O sea, tiene bracitos, así que... Es un T-Rex, seguro que sí. Es el T-Rex. Na, 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 na. Entonces, esto es así. Es que no se va a ver la parte de atrás, así que voy a tener que experimentar aquí. Son criaturas inteligentes y se juntan por clanes. Te odio. Te puto odio. Esto no entraba dentro del trato, ¿eh? Uy, que no. Espero que no me juzguéis. Alguien ya vive. Yo te puto odio porque ya me has jodido todo el diseño con ese último comentario. Pues espera que ahora te diga definitivamente que tiene simetría radial. ¿Qué? Mira, de verdad. ¿Qué es eso? ¿Qué simetría radial? Las estrellas de mar tienen simetría radial. Es que, o sea, el diseño que he hecho vale para nada. Y además, no, has dicho que son menos simétricos. Eso es más simétrico. Dije que no eran completamente simétricos. En simetría, pero radial. Pero eso es ser completamente simétricos. Radialmente. Pero... Radialmente. Mira, yo ya mira, yo voy a pasar. Tus últimos datos me los voy a pasar por el. Tiene ombligo, ¿vale? El mío tiene ombligo. Y los ojos. Esto puede ser el pet de. Ay, Bárbara, me gusta mucho. Empieza por aquí, pero es que luego, si le das la vuelta, tiene ojos por el otro lado también. Escúchame. Sí, esto es así. Sí, sí, tú das el input de dibujante. Este está contento. Ah, vale, eres una voz en mi cabeza. Oye, Draco, si oyes voces en tu cabeza, debería ser el momento de que dejes de la pista. Y este está enfadado. Es el mejor momento. Ya tienes cejas por aquí, ¿eh? Esto es importante. Estoy segura de que esto se consideraría simetría radial en algún punto de... No tiene rabo porque el diseño es cruel, pero debería tener. Vale. Bueno, le voy a hacer manitas porque, ¿por qué no? Y ahora tiene manitas aquí. Vale. Su alimentación consiste en piedras, minerales y metales, especialmente metales mágicos, cuya piel imita el color. Oh, creo que ya sé qué animal es. Vale. Pero el diseño debe haber cambiado un huevo, porque... Ha cambiado mucho. Así.
En cada edición prácticamente le han dado una vuelta completa. ¿Qué has dicho que come? Metales. Especiales, especialmente metales mágicos. Pero también piedras. Ok. Y gravilla y mierdas así. Ok, entonces... Yo hago aquí una ensalada. ¡Hostia, Bárbara! Es maravilloso. No estoy viendo los vuestros. Espérate. Es que a ver, que yo he jugado a D&D, pero... muy poco. Yo no tengo ni idea de lo que es. He decidido ignorar la simetría radial completamente. Y me está yendo bien. No puedo ver, no puedo ver la transmisión de más de una persona a la vez. Yo es que la estoy viendo en Twitch. El nombre que te he dicho. El nombre que le he dicho a nuestro productor, hola Ben, te queremos. Es el de la subespecie, pero son más conocidos por el nombre de la especie. Pero tiene. Yo tengo una pregunta: ¿tiene nariz? No tiene nariz. Oh, toma, no. Lo estoy haciendo de maravilla. Me estaba haciendo puntitos de nariz ahora mismo. ¿A qué hora queréis terminar este dibujo? Dentro de poco, ¿no? ¿Cuánto tiempo queréis más? ¿10 minutos? 10 segundos. A las 6:30 exactamente. ¿Son y 26? Sí, a mí me sobra tiempo. Vale. Ya. Vale. Sí, yo también estoy... Vale. ¿Eso? Sí, queréis... Si vamos a estar haciendo bocetos, le acabo en un poco. Porque... Cuando me digáis. Yo creo que ya. Venga, 10 segundos, una vuelta atrás. No, 10, espérate. 9, 8, 7, 6, son 10 segundos largos. 5, 4, 3, 2, 1, ¡dejad los pinceles! ¡Oh! ¡No! Por favor. Espérate que voy a mirar el streaming, que seguro que se ve mejor. No puede ser. Ahora, ¿pasas tú la imagen que te he pasado para que la vea Twitch? ¿Ven? Esto es precioso. Vale, en el chat. Si no, lo puedo poner yo a lo mejor en pantalla. Sin... Vale, en el chat, ¿qué pensáis? Dios mío, Bárbara, es fantástico. Es genial. Este lo usaremos para decidir si os doy más información o menos o diferente. ¿Vale? Me encantan los brillitos. O sea, es que ya es como el toque final de... Oh, es que... Vale, y ahora le voy a pasar a Adela por privado para ver si os lo ponga. La imagen del bicho. No sé dónde tengo los mensajes con Adela, pero debería tenerlo aquí. Vale. La subespecie se llama, como una amiga nuestra, Sharen. Solo Sharen. Vale. Que es subespecie de una criatura más conocida como Shorn. Concretamente, el Shorn de segunda edición de D&D. Que es un pez con una boca que se abre por tres sitios. ¿Qué? Y está mirando al cielo. ¿Qué? Bueno, ¿puedes poner tú? Si no, como yo aquí. Es un ahora... pez. Bueno, es un pez elemental de tierra. Eso es un pez elemental de tierra. Es un pedido. Están diciendo que tiene 0 piernas, 0 ojos. No, tiene 3 piernas y 3 brazos. Bueno. Ahí arriba a la derecha tenéis lo que es un Shorn o un Sharen. Los Sharens son más pequeños que los Shorn, pero iguales. Esto es un insulto para nuestra amiga. Solo estoy diciendo eso. También te digo que el segundo diseño que ha hecho Adela está ahí. buscad 4 en 4, que tiene más sentido que de 3 en 3. Buscadlo por Shorn, no por Sharen, porque los Sharen no creo ni que existan en quinta edición, pero sí en segunda. ¡Qué carajo, amigos! Madre mía. Voy a subir la presión de mi cuarto. Tenemos alguna sugerencia que no sea un bicho de D&D, ¿vale? Para no joder ninguna de las cosas que tenga pensadas José. Joder. Gracias, Mario. Espera, ¿qué hago? Me gusta muchísimo el comentario de Time to the Bitchy Shit.
Siento que se ve mejor este bicho. Espérate. ¡Ay, por favor! ¡Ay! ¡Ay, qué mono! ¡Magic! ¡El desayuno de los campeones! Hostias, pues yo con este ya ni me acordaba que comía piedras, no le puse ni boca. ¿Para qué? El mío no tiene piedras para comer. No. No. Está muy triste. Vale, 3 minutos, seguimos, voy a por Coca-Cola, si sí, hay a ver, feedback a ver, del público. Sí. Ir haciendo zoom en los bichos que son geniales. Espérate, ¿cómo se llamaba esto? ¿Chonko? Saren. X-O-R-N. Jorn. Vale. Okay. Está muerto por dentro. Venga, va. ¿Alguna sugerencia de dibujo así rapidita? Que no sea un monstruo nuevamente de D&D. Pikachu gordo. Venga. Mi debilidad, los Pokémon, que no sé dibujar porque no me conozco. Esto es todo de memoria, ¿eh? Esto es... Sí, sí. Mario propone el Shorn vestido de Sailor Moon. Bueno. Tarde. Mario quiere un Pikachu. ¿Cómo tenía las patitas de antes? Pikachu. Una cosa así, supongo. Vale. ¿Cómo vais? Haciendo Pikachu. Un Pikachu. Un Pikachu gordo. Pues mientras yo busco en inglés cómo se llama este bicho... Dios mío, hace muchísimo que no hay dibujo Pokémon. ¿La cola era así? ¿Algo así? No recuerdo cómo nos dan los ojos siquiera. Eran bolitas pequeñas, pero... Yeah. Tenía mofletitos. Esto está hecho ya. ¿Por qué ese Pikachu tiene una botella en la mano? ¿Qué está bebiendo? El mío, porque Pikachu tiene como... Está obsesionado con el ketchup, creo. Ah, sí. Y entonces es en plan, no toques mi ketchup. Pikachu. ¿Cuál es el problemático? Pues estaría... Ok, pues nada, siguiente monstruo de D&D al que vamos a matar. Es un Pikachu de las 6 de la mañana. Le voy a pasar. No sé cómo se escribe Pikachu. A ver, el siguiente. El Pikachu de Bárbara tiene cara del gatito que se acaba de despertar. Del meme del gatito ese. Yo he entendido por qué mi bicho estaba llorando. Y es que me resultaba muy difícil explicar que no era simétrico, que eran tres, pero a la vez sí lo es. Es simétrico, pero no de dos lados, de más simetría radial. Sí, por eso no os dije, sí, es simétrico, porque no. Tiene que tener un nombre cuando no es. Simetría radial. Simetría radial. Bueno, simetría radial. Pero no sé la definición de simetría radial. Pues que tú lo miras desde arriba.
y si lo metes en un círculo, no metáis lo puedes partir en trozos iguales, que se, o sea, en trozos que sean, sí, como una pizza. Es un poco difícil de imaginar cuando hablas de brazos, pero también piernas, pero también ojos, porque si me dices las estrellas de mar, lo entiendo. Si empiezas pues a meter estrellas... descripción como el bicho que acabamos de hacer, me cuesta más trabajo. En realidad tienen también un montón de ojos muy entre comillas. Y básicamente es eso, es como este trozo de aquí. Vale, ¿queréis que os dé más pistas o menos? ¿Va bien? Yo creo que menos, no sé, pero por otro lado está bien cabrearme entre medias y tener que cambiar mi puto diseño porque has contradicho todo lo que he dibujado. Si os parece, lo que voy a hacer para esta es describir el bicho. Si alguien acierta en el chat el bicho que es, haré una donación de 5 euros en su nombre. ¿Vale? Venga. No sé, es tu dinero. Menos Ben. Así que. ¿Vamos para allá? Venga, vamos. Vale. Ay, espérate, que lo iba a escribir. Avísanos cuando alguien acierte. O sea, no nos digas lo que es, pero. Sí, pero tú puedes, alguien ha acertado. O sea, una donación, pero. Y a lo mejor. Soniquete García, ¿qué haces? Eso puede ser el momento de parar cuando alguien acierte. No, Sony está despierto, que se vaya a la. No dibujo hasta que Soniquete se vaya a la cama. Bueno, si alguien acierta, yo paro y os pregunto, ¿queréis que sigamos? Ok, venga. Vale. Es una criatura mediana, ¿vale? O sea, tamaño humano. Tamaño humano, más o menos. Ya sabéis que mediano va pues desde un humano hasta un Goliat. Vale. Un poco más de un Goliat. Ok. En este caso es una aberración. ¿Vale? No es una criatura malvada. Eso no me da pistas en realidad. Eso no te da pistas. Vienen o del plano material primario o del plano etéreo. ¿Vale? Tiene un solo punto de apoyo con cuatro uñas. Esta creo que sé cuál es. ¿Vale? ¿Tienen garras? What the fuck? Ok. Su cuerpo se mueve como amebas. ¿Cómo se mueve como amebas si tiene un punto de apoyo? Porque no es lo mismo la biomecánica que la forma. Continúa, por favor. Pero el continúa. Punto de apoyo tiene garras. ¿O es el bicho? El punto de apoyo tenía cuatro cuñas. Y luego aparte tiene garras y aparte se le mueve tremendamente el punto de apoyo. Uñas. Sí, uñas. 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 Cuñas con C, ¿no? No, sin la C. Uñas. Eso es. Tiene un solo punto de apoyo con cuatro uñas. Es bastante diferente. Tiene cuatro garras con la misma cantidad de dedos. Cuatro garras. La parte más prominente de su cuerpo, no es Nicolas Cage. Es su torso. Torso chonco. Tiene un torso, pero se mueve como una ameba. Uh-huh. Has dicho ameba. Ameba. Sabemos lo que es una ameba. AMEBA. Voy a ignorar esa parte. Sí, es que no cuadra con nada. Si tiene un punto de apoyo, no sé cómo mover como una ameba. Estas criaturas. De Dungeons and Dragons, así que para mí todo es nuevo. Ahora ya hablo. Un poco también para el chat y todo eso. Estas criaturas tienden a ser ladrones. Cleptómanos, mejor. Uno de sus medios más habituales de transporte es teleportarse. Del plano material primario, al plano etéreo. Desde ahí buscan sus víctimas, se teleportan al plano material, le roban y se piran al etéreo otra vez. Sus ataques preferidos... son escupitajo. ¿Has dicho en algún momento que tenía cuatro garras?
Es posible que haya dicho que tenía cuatro garras, correcto. Con cuatro dedos cada una. Con cuatro dedos cada una, eso es correcto. Son garras en el sentido en el que las uñas de los murciélagos son garras. Para hacer este ataque de escupitajo, pueden lanzar varios escupitajos a la vez. What? Estoy muy confundida. Bueno, vamos allá. Bueno. Mira, yo ya he perdido al río. Por su forma... Tiene unos morritos aquí para... El pir. Uno de sus alimentos favoritos es fluidos de seres inteligentes, especialmente la sangre. ¿Queréis preguntarme algo más? ¿Alguna...? No, porque no tiene sentido este bicho. Nada de lo que digas. ¿Cuántas bocas tiene? Sí. Ok. ¿Tiene pelo? No. No tiene pelo. Vale, yo creo que sé qué es. ¿Tiene nariz? No. No tiene nariz, pero ¿por qué todos los bichos que coges no tienen nariz? No me parece. Porque si no, os describiría un humano. Ah, claro. Bueno, bolita. Ahora eres un humano porque tienes nariz. Tiene hocico. Tiene hocico. Seguimos seguros de que no es Nicolas Cage. Me gusta que hayas tenido que asegurar eso dos veces. Yo ya me he comitado a hacer una gamba. Y bien mona que es. Mira, la tiene pestañas. Pero no tiene pelo. El bicho de barba me recuerda a... Sí. Voy a decir que no tiene dientes. No tiene dientes. Bueno, ahora tengo que cambiar la boca. Bueno, chat, ¿qué opinamos? ¿Qué es esta cosa? Aparte de una gamba, una patata con brazos de Nicolas Cage. Sí, corrijo, sí las tiene. Sí, tiene. Es una parte de dientes muy concreta. ¿Qué tiene qué? Dientes. Mira. Sí las tiene. Si no lo tienes claro, simplemente di que... Es que... Es irrelevante o... Es que muchas veces me guío por el dibujo, pero a veces el dibujo no es suficientemente detallado. Pues le voy a hacer una cresta porque creo que no. ¿Tiene cola? No tiene cola. ¿Ves? Pues no estoy muy seguro de eso. Estaba pensando, con este segundo diseño la estoy cagando porque no tiene torso. Luego he recordado que tiene... torso un punto de apoyo y se mueve como una meba y ha sido, me la suda. Una de las formas que tiene para cazar es una de las facilidades o herramientas para cazar, es que cada vez que se mueve o traslada, el suelo a su alrededor se ve alterado, lo corrompe. Ese suelo se vuelve inestable y hace caer a sus presas. What? Bueno, me parece estupendo esto que has dicho. Si me disculpas, voy a proceder a ignorarlo. Sí, esto es para... para que vean la ecología. Estás criando. ¿Tiene ojos? A veces sí, a veces no. Depende de si se los ha comido para desayunar o no. Claro. Puede tenerla. Su alineamiento en cuanto a D&D es neutral. Y su entorno es el underground. Tienen visión en la oscuridad a 60 pies.
Cuando tienen ojos, si no tienen ojos. Y se teleportan. Supongo que no tendrán visión en la oscuridad. No me extraña que se teleporten, si se tiene que mover como una meba. Yo también me teletransportaría. ¿Cómo vais en el chat? Yo ya estoy. Yo también. Vale. ¿Un minuto? Sí, pues sí. Empecé a apagar. ¿Qué más queréis que os cuente? ¿Nos tienen una cultura súper compleja o algo así? No. Son criaturas más bien solitarias. Me extraña porque son muy feos, fijo. Claro, al contrario que los Shorn. Seguro que estos son más feos todavía. A veces, vamos a darle un poco la razón a Mario. A veces puede parecerse a Nicolas Cage. 30 segundos. Hay mucha gente, supongo, que puede querer parecerse. Otra cosa es que lo haga. Y otra cosa es que su gusto sea cuestionable. ¿Tienen lengua? Y con la boca de respuesta era así, espero que con la lengua sea así también. Voy a decir que es difícil, pero no tiene por qué no tenerla. ¿Es un mimic? Ahora, ¿qué? ¿Es un mimic? No. Y ahora le voy a pasar a Adela la ilustración oficial. En el caso de tercera, porque en quinta no lo he buscado. Pero pásasela a Ben, que la puedo enseñar. A Ben ya se le ha pasado. Ah, vale. Y se acaba el tiempo. No son shapeshifters. No del todo. En este caso es un bocón barbotante. O en inglés, Ethereal Filcher. Hostia, es que con la magia me cago en la puta. Pero ¿cómo se va a mover esto como una ameba? ¿Qué cosa más? Efectivamente, su movilidad es como una ameba. Se mueven. Pero y ahora voy a decir, me acerco un montón. La que más ha acercado es Bárbara y Leire bastante. Las tremendas uñitas al pie. La gamba es magnífica, eso sí. La gamba es preciosa. O sea, por favor, Tony, asuma esas gambas. Bárbara está en efecto ahí. Está haciendo la bandera. Sí, no sé. Tiene las abejas de Nicolas Cage. No sé. La primera parte del segundo párrafo del bocón, del manual, es... No es fácil escribir al bocón, pero aquí no somos cobardes. Fantástico. No es fácil escribir al bocón. Aunque su cuerpo tiene la forma y el movimiento fluido de una ameba... Por eso no os he dicho que tiene forma de una ameba, porque esta gente no ha visto una ameba en su vida. ¡Tiene rodilla! El movimiento... La está musculadísimo. Fluido. De una ameba es fluido, no ameba. Adela, ¿puedes hacer zoom? ¿A tu mojón? Me cago en la puta. Un blog. Están comentando, Adela, que el tuyo está lechuga como una fresca. Está como estoy yo ahora, más o menos. Un poco menos cabreado. También os digo. Estoy seguro que el mío está bailando sevillanas. Ay. Vale, ¿qué os ha parecido? ¿Cómo veis la descripción? ¿La habéis visto bien? Esto es muy confuso. ¿Cómo se llama? ¿Cómo dices que se llamaba esto? Estos se llaman Ethereal Filchers o, en castellano, bocón barbotante. Bocón barbotante. Me da igual que se escriba con B o con V, ya está hecho. Es con B con V. La segunda, porque la primera supongo que era todo con B. Todo con B. Bocón barbotante. ¿Por qué hace esas cosas en mi pantalla a veces? ¿Y por qué hace esas cosas Wizards of the Coast? Bueno,
Creo que solo está. Solo, ¿quiénes están en el? Solo están Sony y Mario, me parece, en el chat. Ay, no, Meren estaba. Meren estaba. Despierta. Estaba desayunando algo. Hola, Meren, sigues por ahí. Vale, a lo mejor hay tres personas. A lo mejor hay gente activa y todo en este. Por aquí. Bueno, en cualquier caso, hay hueco para dibujar ahora una cosita rápida. Que no sea un monstruo de D&D. Se aceptan peticiones. Así que tenéis unos segundos mientras José busca el tercer bicho. El tercer bicho no. No cuenta el ofrecimiento de antes para Mario. Bueno, nadie pide nada. Pues. Agumon. No sé quién es, no sé cuál es Agumon. A ver, Google, ¿qué me dices? ¿Qué pide? Es un Digimon. Un literal dinosaurio. Es un dinosaurio. Es un dinosaurio panzón. Con uñitas. O sea, es como una especie de T-Rex con colita, pero con las manos mucho más grandes que un T-Rex. Ah, es el del prota. Sí, es el naranja. ¿Y ves? Ah, ¿es ese de Agumon? Pero claro, yo no me acuerdo bien de cómo tenía las patitas, así que Mario, me vas a tener que perdonar. Bueno, lo que más me gusta dibujar hocicos es dragón. Le voy pasando a Ben el siguiente. Era como... ¿Pero que era el pequeño o el tocho? El dinosaurio chiquito, amarillo. Sí, bueno, porque si no sería hiper mega... No sé qué más. Bueno. Este se va a parecer más a Yoshi que... Pero... La panzón. Hacer estas cosas sin referencias no es lo mejor. Y este se ha chocado. Yo ya sé que no se parece, pero es que por mi vida no me acuerdo más de esto. Ay, sí que tenía huellas. Joder, barba. No lo estoy viendo. Ay, me encanta. Que necesite. Hey, muy buenos días a la gente que se está conectando. Muchas gracias por uniros. Buenos días, espero que apreciéis. Hey. No sé quién se está conectando. Pero... ¡Ah, ostras! Esto es mi familia. ¿Qué? He hecho caca. Hola, familia. Okay. Sí. Buenos días, estamos aquí dibujando bichitos.
Vamos a hacer un repaso. Aquí intento fallido número uno. El de Bárbara tiene toda la energía de Steven. Voy a poner un momento el número uno. Sí, bueno, vamos a ver. Bueno, el Pikachu puede callarse. El primero es una cosa. Y el número dos. Que es como, veis cómo se parecen todos muchísimo, ¿eh? Luego el número dos, que a mí me rompió la puta cabeza. La gamba. Muy fan de la gamba. A ver, para le quedó guay. El de verdad, tío, me el de verdad es un guito. Sí, sí. Pero veas. Ah, lo que pasa con esas criaturas es que pueden sacar y cerrar los ojos y cambiarlos por todo el cuerpo. Pueden tener, bueno, mira, no se ha acertado. Dos ojos o así, o 12, y van abriendo cuerpos y bocas. Yo iba a tirar por algo de boca. Pero lo de camina como una ameba me jodió la puta vida, ¿eh? Lleva bien encaminada. Sí, yo he leído literalmente esa parte. Yo creo que hay veces que tienes que ignorar literalmente lo que te acabas de decir en la descripción. Porque... pero en la vida real. Yo ignoré la parte de... ¿tiene garras? Sí, bueno, algo así. Y yo... a lo mejor se refiere a las uñas del pie o algo, no sé. Y ya pasé. Ya fue como, mira... aquí tienes esta cosa. Sufre. Cuatro minutos más y vamos al siguiente. Empezamos a las 7 en punto el siguiente. Sure. Venga. Voy a coger una... yo ya sé cuál es el siguiente. No, una hoja nueva no. Mario, tú también puedes intentar adivinar cuál es el siguiente. Empezamos en punto, has dicho. Sí. Cuatro minutos. Acepto otra sugerencia para hacerla rápidamente. Sí, sí, sí. Se aceptan sugerencias de dibujo, venga. Venga, tías. Esta es vuestra oportunidad de sugerir algo. Dibujo rápido. Tenemos cuatro minutos. Venga. Tres. Como no os lo voy a preguntar, pero me gustaría ver una interpretación de cada una de vosotras, un kobol. Un kobol. Yo ya dibujo. Vale. Ay, ya sé que has dibujado un mogollón de kobols. Espérate. O un Sonic. Mira, Sonia os ha dicho un Sonic. Tarde. ya tenéis el mindset del kobold. El Sonic para la siguiente. Pero no os dejéis engañar por él, ¿eh? Porque ahora os pido un Sonic y luego os pedirá un ET. ¿Qué? ¿Qué? Sonic ET. Ah, joder. Es tarde. Ya, Sonic es así. Que... qué vergüenza. Pero yo ya... hostia, Antoni, cerebro tronquísimo. Vale, me da tiempo de hacer otra. Así, has pedido a Sonic, espérate. Ha ganado Tony. Oye, que esto no es de competir. ¿Y aún así? Y aún así ha ganado Toñi. Recordad que lo que saquemos de aquí, todas las ilustraciones, todos los dibujos, cuando terminemos los convertiremos en NFTs y podéis pujar por ellos. ¿Qué gilipollas? Es broma. Es muy broma. Bueno, yo creo que es el momento de echar a Draco, de éxito crítico, banearle. También sortearemos entradas para el funeral de Mario, por lo que parece. No, Garce. Vale, Sonic está enamorado, lo vemos. Ay, espérate, que no se ven los dos. Así mejor.
el de Adela está en posición figura femenina de Marvel. No se le ven las tetas. Que puede que sea porque no tiene, pero bueno. Tiene esa pose de, ay, quiero insinuar, pero igual si vuelvo a los 90 u 80, pues igual se queja la gente. Sí que sí, sensual, pero que no se note mucho. Sensual, pero no mucho. Sí. En serio, o sea, eres un pervertido, que lo sepas. Pobre kobold. Es gracioso que pronuncies la palabra kobold, porque los kobolds, que yo sepa, vienen de una palabra alemana, la palabra alemana cobalt, por las minas de cobalto. Porque todas estas aventuras, que hay mogollón, de hecho la primera campaña de Critical Role empieza así, mineros que oyen ruidos en las minas. Al final siempre son demonios que hay en las minas. Pero no, es que los mineros en general oían ruidos en las minas. Fue el famoso perro, exacto. Sonny Kobold. Koboldnik. Míralo, qué majo es el de Leire. Por favor. Con las orejitas rojas. ¡Ay, qué mono! El de Leire parece material de amigo. O sea, me recuerda a Moomin. Sí, tiene un poco morritos de Moomin. Uy, voy a dibujar un Moomin. Vale. 701, cuando queráis. Un segundo. Este señor quiere parecer fiero. Parecer fiero, pero no le sale porque es monísimo. Ahora sí. Ay. Es de los que gruñen. Creo que los Moomins eran un poco así. Ay, me encanta ese gesto de estoy enfadado. Está trompi. ¿Cómo me encanta ese gesto? Todo fiero. ¿Eran así? Si hacéis un dibujo con un bicho con ese gesto, ya me he enamorado al instante. ¿Qué gesto? El de así con los morros inflados. Estoy enfadado. Venga, va. Vale, me voy a la página correcta y concreta. Y para esto voy a usar el de quinta edición, que ya hemos usado algunos viejos y ya he olvidado por completo cómo se llama la página en la que está aquí. Vale. Bueno, pues no vamos a movernos mucho porque vamos a hablar de una aberración. Otra. Esta es una aberración pequeña. Son criaturas con una telepatía. Quinta no existe, pero en las anteriores sí. Así que ya sabemos que también viene de anteriores ediciones. Tienen psiónica y telepatía muy, muy avanzada. Estas criaturas pueden saber lo que pasa por tu puta cabeza. Sin ningún problema. Lo cual nos ayuda muchísimo el diseño. Lo cual os ayuda muchísimo el diseño. Su diseño está basado en algo que no es un bicho de D&D también. Tiene un cuerpo. Pero no nos digas cómo es su diseño. Relativamente, relativamente plano, pero abultado. ¿Vale? No caminan. Pero se desplazan. ¿El qué? Se desplazan. Vuelan. Ok. Hacen ataques ácidos. Y son vulnerables a ser derribados. Si los derriban, hay mucha facilidad para que... Hay mucha facilidad para que los derriben. ¿Dirías que tienen escamas o algo así? No lo diría. Tendrías que torturarme para que lo dijera y estaría mintiendo. Correcto.
¿Es una criatura muy habitual? ¿En qué plano? Se les ve en el material primario, eso desde luego. Voy a comprobar si es originario de algún otro. Es muy común. De... ¿Dónde? En su puta casa. En su puta casa lo conocen. Tienen una sociedad y tienen un amplio conocimiento de filosofía. ¿Tiene extremidades? Tiene apéndices. Como tentáculos, quizá. Apareció por primera vez en 1981. Creo que necesito que me repitas la descripción porque no proceso lo que estoy escuchando. Vale, no estáis viendo el chat, nadie de los que está dibujando, ¿no? No. Vale. ¿Dices que no? Vale, ¿lo habéis leído hasta ahora? No. Vale, no lo hagáis. Luego hay una donación de 5 euros a nombre de Sony. Jay, bien por él. No, bien por el teléfono. Por lo general, su reacción habitual es huir de los combates. ¿Se apoya en el suelo? No se puede evitarlo. Vale. Espera, hemos quedado en que tiene apéndices. Quizá. Tiene apéndices. Es como un círculo en tres dimensiones, algo abultado. Era plano pero abultado. Ah, bueno, no hemos dicho que sea esférico, ¿no? No lo hemos dicho. No, qué coño. Tiene ojos. Tiene ojos. ¡Ey, Chris! Hola, Cristina. ¡Chris! ¿Tiene muchos ojos? Muchos es algo subjetivo. Más de uno y menos de 400. ¿Y tiene boca? Bien. Esa es una pregunta que me pone en un compromiso. ¿Tienes boca? Bueno. Tiene un orificio. What? Estoy pensando. Su sociedad se organiza en lo que llaman claustros, joder. Y cada miembro de ese claustro se llama monje. Bueno, pues seguramente con esto me dicen ya soy una patata, but me lo estoy pasando muy bien con mi mantarraya este bar. No voy a seguir rellenando mucho por temas de tripofobias y demás. Sí, content warning body horror. En cuanto a sabor, estas criaturas se consideran incomestibles por su mal sabor. Normal, si hacen ataques de ácido, pues que quiere. Y aún así, los ogros se los comen. Vivo en confusión ahora mismo. ¿Ahora mismo? Sí, en este instante. Voy a hacer como que es una medusa. El mío es una medusa. Otra de las pistas es que se ha visto en este canal. Eso no me ayuda. Lo sé. Tengo que buscar las pistas que sean suficientemente vagas. ¿Plana? Es que eso de que sea plano pero abultado me tiene muy... Es chonquito. Muy confundido. Es plano pero chonqui. Vale, opción 2. ¿Es esto? Así.
Vale. Tiene flops aquí y aquí. Los apéndices de los que hablábamos antes son tentáculos. ¡Toma! Tentaculoides. Vale. Ah, que me llamo tentáculos. Que me pongo rojito. Pues me salen de aquí, como a una bolez. Porque está vomitando Bárbara. No escupí ácido, Bárbara. Sí, sí. Es eso. Como nota. Yo he escupido en la pantalla, ¿vale? O sea, al ver el diseño de Bárbara. Otra de las pistas, por ejemplo, es que si les das la vuelta, no se pueden volver a dar la vuelta. Bueno, eso parece como su problema. O sea que. Me he rendido. Yo ya estoy. O sea, me voy a dedicar a decorarlos. Vale, pues Adela y Bárbara, cuando queráis. Sí, sí, yo también. Vale, pues un minuto. Hay diseños de estos que no me importaría terminar. Vale. Yo estoy. Sí, sí. Sí, sí puedes, Mario. Todos podemos, por favor. En concreto, estas criaturas se han visto en la campaña de Dragon Heist. No sigo ninguna de nuestras campañas. No, no la sigo. O sea, vi al principio y luego ya no me dio la vida. Yo, después de perder los discos duros, ¿se puede decir que no sigo ni la mía? ¿20 segundos? No, ya, ya. Estas aparecieron por primera vez en el Fiendfolio, que es un módulo solo de bichos, el precursor del manual de monstruos actual, en 1981, y se llamaron ya desde entonces Flumps. 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 F. F. ¿Qué más? Son flumps, y lo que ha dibujado Toñi es prácticamente un flump. Es casi exacto. ¿Me estás diciendo que acabo de encontrar una cosa terriblemente cookie? Es terriblemente cookie. De hecho, habéis acertado. Lady ha dibujado un Dark Mantle. Es casi igual. Y es el monstruo espagueti volador. Eso es justo cuando dije que su diseño estaba basado en algo que no era un monstruo de D&D. Es porque se basa mucho en el monstruo del espagueti volador. No he visto nunca esta ilustración, os lo juro. Si buscas el de segunda edición, sí. Creo... Bueno, si buscas un flujo... Pues estos eran los bichos en los que estaba pensando, solo que no me acordaba nada de cómo eran. Pues... Por lo que dijiste de la sociedad y que flotaban y tal. Y yo, estos son los bichos esos raros que no tienen como puto sentido. Si buscas una de las antiguas ediciones, es prácticamente un flying spaghetti monster. Leire, ese muñeco es muy mono. Es genial. Es el primero que me ha salido. Es chulísimo. ¿Loki? Es chulísimo. Y lo habéis clavado. No, no como esta. Ha visto la partida del capitalismo y ahora tiene dudas. Me encantan las alitas de Bárbara. Es que no sé si vuela, pues tendrá alas, ¿no? Vuelan por psiónica. Ya, pero... Me encanta el concepto de tiene ojos en algún punto, entonces hemos optado por los muchiojos. Ha sido muy bueno. ¡Ay, qué fantasía! Es muy guay, me gusta mucho este vídeo. A ver... Bueno, aceptamos sugerencias de nuevo durante... Venga. ...5 o 10 minutos. Eso, así yo busco. Venga. Una sugerencia de dibujo rápido. Venga, Cristina, ¿qué dibujamos? Una cosa que conozcamos la mayoría. Dale, Cris. Cristina. Creo que se ha ido a... Hazle ASMR, Cris. Un mapache conducto. ASMR. Cris.
Estoy intentando dormir. Pasa la SMR, que menos se duerme. ¿Qué haces? ¿Qué haces, Leire? Un mapache conductor. En lo que Chris sugiere. Voy a hacer esto un poco más grande. Por supuesto, me he confundido y lo he dibujado todo en la misma capa. La capa del fondo. Ah, yo estoy dibujando todo siempre en la misma capa. A ver, yo conté con ello, caos. Pero no con que fuese la capa del fondo, que es lo que me ha jodido un poco la vida. Ya. Ahí está. Tiene una capa para las sombras, pero digo, ya, total. Vamos a ver, un mapache. Venga, Chris. Venga, Chris, ánimo. Pídanos algo, rápido, venga. Sin presión, pero rápido. Los mapaches tienen rabo, sí, ¿no? Sí. Digo, sí, un rabito gordito. Vale. Los recios mapaches. Los recios me cago en los recios es mucha cosa, ¿eh? Señora, señora, se ha levantado usted con mucha energía. Yo no duermo desde las 5 de la tarde, así que el concepto yo no duermo desde las. Vamos a elegir a uno y dibujarlo en versión mapache. Yo voy a dibujar a Fragua mapache. ¿Qué? ¿Por qué? Porque sí, porque es el recio de. Bueno, también os digo que mi mapache, como alguien ha pedido por ahí un mapache director de orquesta. Uy. ¿Conductor de orquesta? Bueno. Eso han pedido, entonces este mapache está subido en un atril, tiene una tableta. Espera. Tiene una levita. Y... mapache serena, así que. Sí. Sé que tiene una cosica en el pechito. Mario, apúntate un one shot de mapaches recios. Que yo quiero jugar con esto. Se oye la concentración, ¿eh? Estamos tomando muy en serio esta sugerencia de Cristina. Sí, ¿eh? Bueno, más o menos esta es la ropa que le di, así que mira. Esta es Serena. Serenache, sí, gracias, Sony. Me faltan unos cuantos sparkles. A ver, yo estoy rapidísimamente buscando una imagen del que estoy haciendo. Uy, déjame. Me empezaba a ir ahí a lo pequeño.
Ya está. Otro más mientras terminan. Yo seré en H es magnífico. Y el mapache asustado de Bárbara. Es muy gracioso. Eres que es un mapache conductor de electricidad. No había entendido. Vale. Fair enough. Uy, Ruina. Y la del aire está destinada a actuar con Serena, las dos. Sí. Hola, boy. 100% asegurado que probablemente se haya asustado. Porque ha aparecido de repente convertida en dragón. Ay, no le había visto el enchufe. Ay, mi fragua, cómo le quiero, mírale. Oh. Mola mucho. Mírale, con el clavis. Ay, qué guapos están. Parece Iron Mapache. Pues es un fragua. Iron Mapache. Uy, salió una oreja muy deforme. Y esa no es la parte que tiene en el brazo. Ay, qué bien lo de colocar los bichos ahí donde está la dibujación, Ben. 10 de 10. ¿Qué? Que los bichos, cuando los revela, los pone ahí a la derecha en Twitch. Ah, claro. Y encajan, lo hace encajar perfectamente en el overlay. Mola mucho. El mejor productor. Bueno, teniendo en cuenta que no sigo apenas los precios, el mapache y Valángel. Vale. Cuando tú quieras, Adela. Un momento, que quiero que te fijes un poco en el último detalle de... Es Kamala. Escamada. Eso no se ve que es un tirachinas. Esto es un tirachinas. Vale. Molan mucho. Guardad todos estos archivos, por favor, os lo pido. Rolpache. Si estos, guardadlos y pasádmelos, los pongo en... Ruipache. En el canal de arte de... Nos dicen desde producción que tenemos tiempo para dos pequeños más. Venga, pues así vale. Que... Nice. Vamos con otra aberración. Esta la he escogido a propósito porque enlaza con la anterior. Algunos han teorizado, hipotetizado, gente como Bolo, que son gilipollas, que pueden ser, pueden relacionarse con los que hayamos visto, con los Flum. Espera, ¿con qué? Con los Flum, los que acabamos de hacer. Si lo están o no, de verdad, nadie lo sabe porque Bolo es un bullshitter. A ver, Draco, más datos y menos cutics. Vale. ¿Puedes uno de los datos irnos al dicho, actually? Sí, uno de los datos es que hay gente que cree que están relacionados lógicamente, genéticamente, con los Flum. Lo que se sabe de estos bichos es que vienen del Far Realm. El Far Realm es un territorio de... es un plano de aberraciones, como la que es ahora. Es una aberración mediana. ¿Qué cosas comparte con el Flum? Que tampoco... que vuela. Vuela, que no se apoya en el suelo para transportarse. ¿Vale? Igual volar no vuela. Su forma de alimentarse, la más habitual es con el pico. Farreamos, o como lo llama Ben, casas. Exacto. ¿Qué? Sí. Una de las cosas que puede hacer para retener a sus presas es un veneno paralizador.
También tiene... si no me equivoco... ¿Alguna idea sobre la forma corporal? ¿Extremidades? No. ¿No de que te niegas o no de que no existe? No de que... Es imposible describir el cuerpo de esta criatura por algún motivo. Joder, pues estupendo. Tiene... 4 características físicas, ¿sí? Solo esas. Bueno, pues tiene un pico, nos faltan 3. Y lo demás solamente son cosas que hace o no hace, como ser mediano, volar y tener veneno. Es inmune a estar cegado y a ser derribado. Miremos que no tiene ojos. Tienen un idioma, pero es el suyo propio. No hablan ni entienden ningún otro idioma más que el de su propia especie. Se comunican telepáticamente. Y ninguna especie conoce su idioma. ¿Se comunican telepáticamente? Es una buena pregunta. ¿Tiene respuesta o no? Tiene respuesta. ¿Nos la vas a decir? Cuando la encuentre. Ok. Estas criaturas son cazadores. Su forma de alimentarse es cazando. Sus colores por lo general suelen variar entre gris y rosa a rosa púrpura. ¿Tiene extremidades? Tiene apéndices. Pueden ver, pero es una visión ciega. ¿Cómo es una visión ciega? Que ven sin ojos. ¿Tienen esqueleto? Óseo. ¿De huesos? Bueno, una estructura interna que no les deje en plan plof. Solo la del pico. ¿Y externa? ¿Rollo exoesqueleto? No. Solo el pico. Otra de las características es que comparten con los seres humanos algo que los seres humanos tienen de forma interna. ¿Corazón? Dime, cariño. Eres muy tonto. Eso ya sí, eso se ha comentado. Que los humanos tienen de forma interna y ellos la tienen de forma externa. ¿Puede ser? El estómago. ¿Es esencialmente una albóndiga que se puede defender? No. Le voy a hacer bigote. Si alguien la adivina, como siempre, donaré 5 euros a su nombre. Que en realidad son tentáculos. ¿Vale? Si tiene pico y esto se alimenta, lo que va a tener es un puñetero saco estomacal. Su piel morena sobre la arena. Precioso. Dime, ¿su piel? Es en plan... Es un choco. Opaca, translúcida... Opaca. Eso es... ¿Salí, Bárbara? Eso es Salí. Ostras, no. Tiene toda la pinta. Sí, ¿no? No sé, es que a mí me suena en plan fantasma con pico... Y Leire mola mucho. Es una paloma. Yo tengo todos un internal screaming que me está preocupando. Vale. Otra de las características que usan para cazar son sus púas. Muy bien, Antonio. Descansa fortísimo. Sí, anda, que ya va siendo hora. A ver qué es esto.
Luego te escribo, Sonia, cuando me lea los Olympus. Que tienen púas, ¿no? Espérate. Eso lo hace extra edgy. Pip, pip, pip. Tit, 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 tit. También. Y unas púas por aquí. Y ahora se las voy a hacer por aquí. Porque ¿por qué no? Pokémon. Hazte con todos. Estas criaturas tienen también una sociedad. Su sociedad se dividía y se divide en tres castas. Soldados, filósofos y patriarcas. Son sociedades puramente patriarcales. Soldados, por lo que obviamente llevan armas. ¿Los otros qué eran? Soldados, igual, filósofos y los patriarcas. Igual es porque no son con una mutación. Los filósofos llevan gafas. Las púas más largas. Así, gafas. Es importante. Y patriarcas, sus patriarcas. Patriarcas pueden tener una toga. Toga de patriarca. Los míos no, los míos llevan sombrero de copa, de caballero. Y bigote. Y bueno, el mío es un filósofo, que lo sepáis. Acostumbran a decorarse el cuerpo y pueden llevar armas. Vale, pues este lleva. Llegados a este punto de los datos, de verdad. Unas perolas preciosas, así a lo largo de sus tentáculos. ¿Unas perolas? No, ¿has dicho perolas? No. Ah, ¿qué has dicho? Perlas. He dicho perlas. Perlas. Claro, perlas. ¿Draco? No sé, también es tarde para mí. Supongo que puede llevar un perol. Dice Mario que le hagas un tatuaje de amor de madre en la barriga al aire. Vale, esto os voy a dar un perol. Un minutillo más. Pi, 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 pi. Que veo que ya lo tenéis acabado. Estáis dando. Aquí Dios, el púrpura. Pájaro con pistola. Este está preocupado. Está disparando al perol. Está disparando a Sally. Estos bichos, en efecto, vienen del Far Realm. Son alienígenas. Unas plumitas, ¿por qué no? Y cualquier cosa que les parezca comestible, la atacan. Son súper depredadores. Pero no suelen atacar a criaturas más grandes que ellos. Por lo general pueden tender trampas a los humanos, de los que también se alimentan. Y desde... ¿cuándo son estos? Desde la primera edición también. No han cambiado mucho su diseño. Y ya desde el primer momento, en 1980 y algo seguro, los han llamado Grells. Y Adela los ha clavado. Toñi ha hecho un calamar. Yes. Es que cuando has dicho pico me recordó visualmente algo, aunque no estaba segura de y si era... Bárbara lo que ha hecho ha sido ponerle una sábana por encima a un grel. Básicamente. A ver, ojo, cuidado. Lo que yo he hecho es una subespecie. Es una subespecie. Es de Alola. El grel de Alola, perfecto. Y en efecto, una ilustración que me ha hecho muchas gracias, si la puedes poner, Ben, es que son soldados, son filósofos y están los jefes, que son los patriarcas. Pero es que los soldados son súper ridículos. Mira que sabía que iba a ser un cerebro con pico. Es un cerebro con pico. Mira, y eso que veis ahí, a la izquierda, es un grel soldado. Tú adornaos. ¿Veis cómo lo sabía que eran modificaciones físicas? Joder. Con sus perlas. ¿Los habéis hecho muy guay? Qué rico los grelos, claro. No tiene ojos, pero tiene gafas y sombrero. Sí.
Hostia puta. Es que es... No, espérate. Espérate. Estos son los soldados. Por eso tienen... Tienen aquí sus lanzas, ¿vale? Estos con gafas... Mario, deja de escribir. Mario, cállate. Las gafas son claramente un adorno, ¿vale? Son para señalar su estatus en su sociedad. Son gafas de filosofar. Me gusta muchísimo el pájaro fantasma. Filosofar. Pero que las gafas son de filosofar. Claro. Es un pulpo disfrazado de pájaro fantasma. Es fascinante. Es genial. Gracias porque estoy apuntado, ¿sabes? Pero bueno, estoy viendo el mío y me está dando mucha ternura y mucha risa. Los ojos son fake también. ¿Qué le vamos a hacer? Son una lección. Ay, es genial. Mario. Cara de pena. En realidad no son perlas muy grandes. Son joder, son medallones. Que es que no tenéis ni idea. Claro, Leire me entiende. Ay, como dice Ben, zip dop dop no vos. Ay, me ahogo. Ay. Nos da tiempo uno más rapidito y va a ser muy rápido. Venga, va, a tope. Venga, ponemos. Ya no voy ni a apuntar. Voy a hacer esto más chiquito. Ponlo por ahí. ¿Dónde está esto? Esto ya no existe. Vale. Uy. Esta criatura no se piensa que sea familiar de ninguna de las otras que hemos hecho por ahora. Dime, por favor, que no es una aberración. Te voy a decir que no es una aberración. Es una monstruosidad. ¿Pero por qué nos haces esto? Las aberraciones suelen venir de planos oscuros y las monstruosidades suelen ser simplemente algo grande y menos aberración y más monstruo. Venga, dale a la descripción. Son también depredadores, voraces, viven en cuevas y cavernas. Vale. Del plano material primario. Son grandes. Grandes. Y son malvados. Oh, no. O sea que llevan mostacho y monóculo. Exacto. O perilla, eso es opcional. La perilla, si eres malvado, a veces no es opcional. Depende de si tienes un gemelo bueno o no. Claro, esa es la cosa. Claro. El contexto es importante. No se conoce gemelo bueno de estas criaturas. Vaya. Una de sus formas favoritas de matar es perforar. Ok. Tiene la capacidad de emitir sonidos guturales. Vale. Y trepan. Trepan, interesante. Sí. Vale. Viven en cuevas, por lo tanto tienen visión en la oscuridad. Vale. Y percepción pasiva. ¿Algún dato sobre el cuerpo? Tienen. Es grande, o sea, es grande. Más grande que un Goliath. Más grande que un Goliath. Vale. Tiene extremidades. Dracurez. Datos sobre el cuerpo. Forma parte de casi toda su fisionomía. Tiene extremidades, por favor. Tiene apéndices. Apéndices. Y tiene forma larval. What? Que tiene, o sea, en su desarrollo hay una forma larval, es. ¿O es que ellos tienen no, forma de larva? En su desarrollo, una de las fases de su desarrollo es una larva. Mm.
Tengo un mogollón de sueño. Estoy viendo un Geodude. Tiene en efecto aspecto rocoso. O sea, un Geodude. Hola, Chris. Hola, buenos días. Hola. Hey. No es un Butterfree, pero keep trying. Buenas noches, dentro de poco, pero hola. Buenas noches. Buenas noches. En este caso, igual que las veces anteriores, el que lo acierte, menos Mario, haré una donación de 10 euros, porque este es el último que vamos a hacer. ¿Puedo acertarlo yo? ¿Qué? ¿Puedo acertarlo yo? Vamos a ver. Es que lo de la fase larval me ha sonado a cosas. Tienen apéndices, tienen forma rocosa, pueden trepar. No es que tengan una forma diferente que sea más roca, no, es que su forma en general tiene aspectos rocosos. Me va a triggerear, estoy empezando a pensar que sé qué bicho es. ¿Puedo preguntar si tiene ojos? No tiene ojos. Es importante eso para no ponerle. Para no ponerle ojos y luego sí ponerle ojos. Claro. Es interesante. Entonces voy a agarrarle los ojos a la larga, Feli. Dios, espérate. No tiene ojos. Tiene apéndices. Trepa. Tiene percepción pasiva. Caza. Pero caza con... Caza perfurando. A mí me suena totalmente a empresario. Sí. Pinta tiene. ¿Cuántas extremidades tiene? ¿Cuántos apéndices tiene? 6. Tiene 6 apéndices. Y al igual que los empresarios, puede apretar. Al contrario que Dios, que aprieta pero no ahoga. Voy a elegir. Bueno, esa es la opinión de Dios, ¿eh? Esa es la opinión de Dios. Voy a elegir, sí, a ver. No ser de la de su, que estoy acordando y de su fan club. Tenemos a Draco y es como el mejor narrador. ¿Y qué? Que tener a ti de narrador es así como la mejor elección. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué biología tiene este bicho? ¿De qué os puedo contar sobre este ¿Tiene bicho? ¿Tiene boca? ¿Tiene boca? Porque si no, a lo mejor sí que se alimentaba como una ameba. Tiene boca y se parece esa boca concretamente a un tipo de tiburón muy concreto. ¿Qué? ¡Oh! Le iría dibujado a mi nabo. ¡Oh! ¡Lol! Ya no puedo seguir dibujando. ¿Qué haces tú? ¡Te quiero, Leire! Creo que se me ha quedado bloqueado y no estoy viendo cómo... Es un proceso dentro de... ¿Tiene cola? Sí, decías, ¿eh? No tiene cola. Este tampoco tiene cola. Y el Draco está cogiendo los peores muñecos. Yo ya no sé qué hacer con mi vida, ¿eh? De verdad te lo digo. Una de sus características, por ejemplo, es que... No creen en la gravedad. No creen en la gravedad. No creen. No creen en la gravedad como Sir Timothy Wolf tampoco creen en las tampoco especies. Creen las especies. Estaba pensando justo eso. Características. Tienen fuerza 18, destreza 8, constitución 17, inteligencia 7, sabiduría 16 y carisma 6. Eso a mí no me dice mucho. Aparte de que a lo mejor es tela de feo o tela de borde. O las dos. O las dos. Bueno, yo voy a hacer un paraguas malvado que te pincha cuando se enfada. Si fuera un paraguas malvado que te pincha cuando se enfada, estaría siempre enfadado. No tiene ojos, pero tiene cejas. Está enfadado. No tiene ojos. Vamos a ver. Tenía boca, ¿no? Sí, sería la de un tiburón. Tiene una boca parecida
a un tiburón concreto. A un tipo concreto de tiburón, no a un tiburón individuo. Hostia, a José Luis el tiburón. José, a José Luis el tiburón, no. A la familia de José Luis. Bueno, no es un beholder, ¿no? No es un beholder. Son familiares de otras criaturas muy parecidas de su entorno. Estos sí tienen familia. Además, los beholders tienen varios ojos. Cinco minutillos, ¿os vale a producción? Vale. Vale. Terminamos en cinco minutillos. No creen en la gravedad porque pueden estar colgados cabeza abajo. Pero sin agarrarse a nada. Agarrándose a algo. Pues entonces eso no es no creer, al revés. Eso es creer muy... Eso es muy fuerte, creen en la gravedad. Exacto, si se agarran... Le has dado, ahí lo has clavado. Mario se tiene que estar partiendo el culo ahora mismo. Mario, te estás partiendo el culo aquí ahora mismo. Ha cogido el bicho ese y le ha dado la vuelta, ¿verdad? Le ha dado la vuelta, sí. Buenos días, Cano. También pueden alimentarse de humanos, días. De humanoides. Y lo hacen, de hecho. Esos apéndices de los que hablábamos son tentáculos. Creo que la boca no la tiene ahí, pero me hace comedia, así que se queda. Bonita ya se ha despertado de su décima siesta esta noche. Está a punto de exigir atención y comida. Dirigir la violencia. Tres minutos. Si bien tienen seis tentáculos, la parte inferior de su cuerpo está compuesta por miles de cilios. ¿Qué coño es eso? Tentáculos muy, muy pequeños. ¿Inferior o superior? Inferior. ¿Inferior? Inferior. ¿Inferior cuando está en boca abajo o inferior cuando está en boca arriba? La parte inferior siempre es la misma. Otra cosa es que... Esa es tu opinión. ¿De qué, Leire? A lo mejor es que lleva el pelo muy rapadito y se lo confunden con cilios. No meterse con los monstruos que se rapan el pelo. Ahora que tienes la cabeza recién ciliada, déjame pasarte la mano. Bueno. Una de las... Mi pecho. He decidido que va a tener un rapado estupendo. Perfecto. Genial. Bolita. Un minuto más. Como ya he dicho, estas criaturas se pueden alimentar de humanos, criaturas humanoides, a los que cazan porque viven en cuevas, viven en cavernas, viven en el Underdark y prácticamente atentos siempre a cualquier tipo de grupo de aventureros pueden. Y de forma habitual se suele usar este bicho. Es muy común, pueden alimentarse de monjes. Muy engui. Sí. ¿Has dicho monjes. Que pueden alimentarse de monjes? Forman parte de su dieta. Los monjes en concreto. Monjes jóvenes, monjes viejos. ¿No has tomado nunca un buen monje en la plancha? No he tenido el placer. No. Se los suelen comer crudos. Sí, con ropa y todo, ¿sabes? Y suelen... Tienen un sistema de camuflaje. Suelen convertirse, por lo menos mimetizarse, como estalactitas o estalagmitas. Porque es un roper. Te odio. Al principio dije, no, serán nosotros que te parecen un montón y salieron en Critical Role en la segunda campaña. Los Dark Mantles, esos son sus familiares. Cuando dije que son familia de esos, son familiares de los Dark Mantles. Que has dibujado bastante guay. Bárbara lo ha clavado. Lo ha clavado, es perfecto. Se ha mojado de nuevo. Me encanta porque Bárbara ha dicho que te jodan. Me parece.
No aguanto tu bullying. No, tenía claro que quería. Tenía claro tres bichos. Y uno de ellos era el Roper. Te odio. Y fue lo Roper. Primero que dijo Mario. Fue un. Diles un Roper. Y yo, joder. Es que lo voy a matar. Vale, ahora entiendo cuando has dicho que no creen en la gravedad. No es que se coge, es que como que tienen una chupona en la base y entonces los cilios. Bueno, una chupona. Sí. Y entonces hacen se pegan en el techo y luego hacen y se sueltan. Exacto. Claro. Con pues... ese ruido en concreto. Bueno, podemos minimizar, hacerle Toño y minimizar esto. ¿El qué? ¿Cómo? Para enseñar tu esta obra de arte. Este monje está correoso. Saludos a Aidan, esté donde esté. Ya vale. Uno. A Serena le dejó una cicatriz bastante grande en la pierna. Fina. Pues yo me lo he pasado muy bien. Adela, Toño, si queréis despedir. Pues... yo me voy a dormir. Dejamos a este descanso que se genten. Me voy a dormir porque he dormido. Tienes muy sueño. Poco, ¿vale? Muy pues bien. He estado dándolo todo en los juegos de antes, insultando a un elfo en concreto. El aspecto de mogollón. Y ahora. No doy más de mí, así que os vamos a dejar ahora con Fallout. Sí. ¿Era? Sí. Dirige sí, Meren y va a estar muy guay, así que quedarse a verlo. No os olvidéis de compartir los... Meren se merece que os quedéis. Se lo merece todo. Se lo merece, sí. No os olvidéis de compartir en redes, de pasar enlaces y de donar si podéis. Y eso es que para donar podéis hacer un Bizum o una transferencia 01745, creo que es el Bizum. Sí. Yes. Tenéis todo en rolporlaesperanza.es, que os lo acabo de dejar Draco en el chat. Y también está toda la información que necesitáis para poder tener participación en los sorteos. Si queréis ver lo que hay en los sorteos, pasad también por la página web. Y si os da pereza eso, os va a dar más pereza todavía mirarlo en Twitter, pero tenemos un montón de hilos en Twitter con todo lo que hay disponible y la manera de hacerlo y todo. Yo me voy a dormir. Vosotros haced lo que os dé la gana. Es que nos vamos a Toñi. Quedamos a ver a Meren. Te queremos. Quedarse al Fallout está muy guay. Meren se lo va a tomar con todo el cariño. Sí. Luego pasamos JPGs en el Discord y lo colocamos en Twitter. Pues, muchas gracias a todas. Gracias. Nos dejamos con las pantallitas de carga a la espera del palo. Muchas gracias, Ben, por la atención. Y cuidaos. A cuidarte. Descansad mucho. Chao.